es una alegría enorme porque le doy muchas gracias a Dios. He tenido la fortuna de celebrar la celebración de Santa Cruz poniendo las manos a los sacerdotes y empezamos realizando esa gente de aquí. Y algunos religiosos que nunca he puesto las manos a Dios. Pido al Señor que seamos, que sea yo también, conscientes de esa gracia que nuestros hermanos la comunidad de Santa Lucía son un foco de gracia para mí, que se siente hoy nos alegramos de una manera muy especial de que uno de ellos sea para mí. Acogemos la gracia del Señor, confiando en Cristo que su misericordia que fortalece nuestra debilidad. Yo confieso ante Dios. Thank you.
Significa Cristo, y lo llevó a Jesús.
Jesús se le quedó mirando y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Permanecemos en pie para recibir la bendición con el libro de los Evangelios. Diversas, los presbíteros religiosos residentes o
Su presencia supone un enriquecimiento para todos los sacerdotes. Y los diferentes carismas particulares que ellos tienen son una invitación para que los presbíteros crezcan en la comprensión del mismo sacerdocio. En este presbiterio y a este presbiterio nos aportas un carisma que con tus hermanos monjes cuidas y manifiestas, pero que al mismo tiempo está entrañado en el mismo ser del ministerio que hoy se te confía, el carisma de la interioridad, el carisma de la oración. A ti y a todos los presbíteros y a mí nos recuerdas que nuestro ministerio es un ministerio orando. Entre las preguntas que te haré ahora mismo y que de alguna manera abarcan las distintas dimensiones del ministerio presbiteral, figura esta dimensión oral. ¿Estás dispuesto, te preguntaré, a invocar la misericordia divina con nosotros, a favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Naturalmente, también en la ordenación episcopal se pregunta así al ordenando. A mí también se me preguntó: ¿quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso por el pueblo santo y cumplir de manera irreprochable las funciones del sumo sacerdocio? La Iglesia entiende que la oración no es sólo una ayuda para la vida del Espíritu, sino que forma parte del ministerio. Es una de las tareas que se nos confía: orar mucho por el pueblo. La oración en vosotros y desde su lugar central tiene algunas connotaciones que son un enriquecimiento para los demás en nuestra Iglesia. Es una oración que brota de una ardiente búsqueda de Dios. Vuestra regla se indica que quien ha de discernir y acompañar la entrada y el crecimiento de un candidato a la vida monástica tenga cuidado en observar si de veras busca a Dios. Y de todos los monjes se dice que no antepongan absolutamente nada a Cristo. Algunas veces me paro a pensar en un hecho lingüístico que me parece sorprendente. Para las cosas más banales de cada día o las opciones más importantes, nosotros que somos limitados, somos capaces de usar términos absolutos: solo, todo, nada, siempre, nunca, jamás. Solo con la gracia del Señor podemos pensar que llegamos a no anteponer absolutamente nada a Cristo. Solo desde la gracia del Señor podemos pensar y buscar amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas nuestras fuerzas, como hemos escuchado en el libro del Deuteronomio. Es la oración que los judíos piadosos recitan dos veces al día como expresión de su fe: Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Escucha es el grito que impulsa a la obediencia, es el mandato que concentra todos los mandatos. Vuestra regla empieza igual que el mandato del Deuteronomio: escucha, hijo. No se trata de escuchar esto o lo otro, no se refiere en su totalidad a unos u otros contenidos, sino que se refiere a la persona, Padre Dios. Por eso concentra todos los mandatos. En realidad es escúchame en todo y con todo tu ser. No hay ninguna otra voz que pueda reclamar esta totalidad.
Siempre he predicado en charlas y ponencias que el sacerdote tiene como un carisma de totalidad. El Espíritu lo hace sacerdote configurándolo con Cristo, cabeza, pastor y esposo de la Iglesia, en todo su ser, en todo su hacer, en todo su vivir y en todas las dimensiones de su persona, humana, espiritual, intelectual y pastoral, y para estar al servicio de todos. Este principio de totalidad solo podemos entenderlo como acción del Espíritu, porque nuestro ser natural nos impulsa a la fragmentación, a la identificación parcial. En este o en aquel aspecto sí, pero totalmente es demasiado. Nos impulsa al compromiso temporal. Hoy, mañana, sí. Pero después, para siempre, es demasiado. La cultura actual, lo total y lo definitivo, parecen descartarse del horizonte del humano conocer y definir. Hace 5 días celebrábamos la solemnidad de nuestro santo patrón y fundador, San Benito. Repasé las lecturas que se indican para la solemnidad y repasé también las del día de la semana correspondiente y lo encontré providencial. La lectura de Oseas de esa jornada me hizo pensar en los tiempos de San Benito y en la medicina que él aplicó para aquel momento. Dice Oseas: una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella, su corazón es inconstante. Benito vivió tiempos difíciles, un verdadero cambio de él. Un momento en el que se desmoronaba la grandeza del Imperio Romano, aparecían nuevos pueblos invasores y dominaba la decadencia en las costumbres. Oseas ofrece una hermosa fórmula para la dificultad dominante en su tiempo: sembrar con justicia, recoger con amor. Es tiempo de consultar al Señor. Sea excesivo comparar nuestro momento actual con los tiempos que vivió San Benito, tiempos sin duda de mayor dificultad. La medicina que indicaba Oseas fue la que aplicó Benito entonces. Descontento con el modo de vida de sus compañeros de estudios en Roma, se retiró como eremita a su diablo. Soli Deo Placere Desideratis. Como dice su biógrafo San Gregorio Magno, queriendo agradar solo a Dios. Allí, en los 3 años de consultar al Señor, la palabra de Oseas, pacificada su alma, pudo empezar a pacificar a su alrededor los corazones y las vidas. Otra connotación de la oración en vosotros no quisiera dejar de subrayar. Vuestra oración organiza el desarrollo de cada jornada de vuestra vida. Es un ideal precioso que nosotros, incluso los sacerdotes, buscamos sin conseguir totalmente y que en vosotros es norma. Es lo que indica la exhortación apostólica Verbum Domini de Benedicto XVI. En la liturgia de las horas, como oración pública de la Iglesia, se manifiesta el ideal cristiano de santificar todo el día, al compás de la escucha de la palabra de Dios y de la recitación de los salmos, de manera que toda actividad tenga su punto de referencia en la alabanza ofrecida a Dios. La liturgia de las horas, además de este sentido de santificación de toda la jornada, contiene otras riquezas que también será bueno subrayar. La liturgia de las horas nos introduce en el alma de toda oración, porque es orar con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura. Frente a tantas oraciones que brotan más de nuestros sentimentalismos
nuestro subjetivismo o incluso de nuestro vacío. La liturgia de las horas es orar, escuchar, incluso al hablar, porque lo que hablamos es palabra de Dios, los salmos, las lecturas, los responsorios. Especialmente en los salmos, dice también la Verbum Domini, ¿sabe? El Dios que habla nos enseña cómo podemos hablar con Él. Así, la palabra que el hombre dirige a Dios se hace también palabra de Dios. Y toda la existencia del hombre se convierte en un diálogo con Dios que habla y escucha, que llama y muestra. La palabra de Dios revela que toda la existencia del hombre está bajo la llamada de Dios. La liturgia de las horas nos introduce en el alma de toda oración porque es orar con Cristo. El Señor Jesús habló al Padre Dios con las palabras de los salmos y estas palabras de los salmos hablan de Él. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. La liturgia de las horas nos introduce en el alma de toda oración porque es orar con la Iglesia, por la Iglesia y en nombre de la Iglesia. Es nuestra misión de orantes a favor de nuestra comunidad por oficio. Hacemos realidad lo que nos comprometemos a hacer en el diálogo de la ordenación, eso que es parte del ministerio, tarea que se nos confía en este momento especial que estamos viviendo. También orando por ellas se apacientan las almas, se las acerca al buen pastor, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Hace mucho tiempo, querido Juan Carlos, que lo estás haciendo así, pero hoy tomarás conciencia especial de este entrañamiento del ministerio presbiteral y tu condición de monje de San Pedro. La liturgia de las horas nos introduce en el alma de toda oración porque es orar con los hombres, desde el corazón de los hombres y por todos ellos. Los salmos recogen una gran variedad de situaciones y estados de ánimo. Es muy bueno aprender a orar desde el corazón de los demás, con independencia de nuestras emociones personales de cada momento, haciendo nuestras esas situaciones. Es orar con los que no saben orar y por ellos. Es ser su voz. Es orar por todos los hombres, interceder por todos sin distinción. En el Evangelio que hoy hemos acogido, cuando Andrés lleva a Jesús a su hermano Simón y este se sitúa ante el maestro, dice el texto que Jesús se le quedó mirando y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, Pedro. Es bueno dejarnos mirar por Jesús, porque en su mirada llegamos a conocernos a nosotros mismos, llegamos a saber quiénes somos, llegamos a saber qué tenemos que hacer para ser felices. Somos lo que somos ante Dios y nada más, decía mi santo patrón Francisco de Asís, y nada menos. Los haría yo. Nadie como Jesús nos libra de la tentación de creernos algo en la vanagloria y el orgullo, eso que el ordenado sacerdote evitará en su comunidad, según la santa regla de San Benito. Y nos libra también de la tentación de hundirnos en la depresión de nuestras propias miserias, porque Él, el buen pastor, puede y quiere confiar sus ovejas a nuestras vidas pecadoras. Gloria y gracias siempre a Él.
Que el buen pastor te bendiga y nos bendiga con su amor. Y te llene y nos llene de amor. Amén. El pueblo, tu voluntad de recibir este ministerio. ¿Estás dispuesto a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. ¿Realizarás el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría? Sí, lo haré. ¿Estás dispuesto a presidir con piedad y fielmente la celebración de los misterios de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Estás dispuesto a invocar la misericordia divina con nosotros, en favor del pueblo que te sea encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieres unirte cada día más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagrarte a Dios para la salvación de los hombres? Sí, quiero, con la gracia de Dios. Juan Carlos, prometes respeto y obediencia al obispo diocesano y a tu superior legítimo. Dios que comenzó en ti la obra buena, él mismo la lleve a ver. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame generosamente sus dones sobre este elegido para el ministerio de los presbíteros. Amén.
Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores subordinados en orden y dignidad que les acompañaran y secundaran. Así en el desierto diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha. Y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas, como ayuda a nuestra limitación, estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a este siervo tuyo la dignidad del presbiterado. Renueva en su corazón el espíritu de santidad. Reciba de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sea con su conducta ejemplo de vida. Sea honrado colaborador del orden de los obispos para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta el confín de la tierra del orden. Sea con nosotros fiel dispensador de tus misterios para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar. Para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, implore tu misericordia por el pueblo que se le confía y en favor del mundo entero. Así todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Juan Carlos, recibe la ofrenda del pueblo santo para presentarla a Dios. Considera lo que realizas e imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la confianza. La paz.
Dios Todopoderoso y Eterno, que constituiste a tu ejército pontífice de la alianza nueva y eterna por la unción del Espíritu Santo, y determinaste en tu designio salvífico perpetuar en la Iglesia su único sacerdote. Él no solo confiere el honor del sacerdocio real a todos los pueblos santos, sino también, por amor de hermano, elige a hombres de este pueblo para que por la imposición de las manos participen de su sagrada misión. Ellos renuevan en nombre de Cristo el sacrificio de la redención, preparan a tus hijos el banquete pascual, preceden a tu pueblo santo en el amor, lo alimentan con tu palabra y lo fortalecen con los sacramentos. Tus sacerdotes, Señor, al entregar su vida por ti y por la salvación de los hermanos, van configurándose a Cristo y han de darte testimonio constante de fidelidad y amor. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos
bendice y santifica esta ofrenda, haciendo la perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de nuestro amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la resurrección, como pan en sus santas y regales, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios, Padre, Señor, todopoderoso, dando gracias por el hijo de la vida, y lo dio a su discípulo diciendo: tomad un momento de fe, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó este cáliz glorioso de sus santas y sagradas manos, dando gracias por el tiempo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe.
la tribulación del Salvador y siguiendo su vida en el mal, nos atrevemos a ver. Para que unidos a ti con la voz constante puedan servirte dignamente.
Dios que dirige y gobierna la Iglesia, es la intención y fortaleza del corazón para que tú estás en frente del ministerio presbiteral. Amén. Él te hace, Señor, testigo en el mundo de la verdad y del amor divino, ministro fiel de nosotros.